Moltes gràcies, senyor president. Los valencianos tenemos una expresión ligada a nuestro juego más genuino, más nuestro. La pilota valenciana, la pelota valenciana, la pelota mano a mano jugada en un trinquete o en una calle. Y dice, tindre la cara forrada de baqueta, tener la cara forrada de baqueta. Baqueta es la piel de la vaca con la que se hacen las pelotas para el juego de pelota a mano. Una piel muy dura y muy negra, tan dura como la cara que tienen ustedes y tan negra como el alma que tienen, para que hoy vengan aquí a hablar de libertad de expresión. Su desfachatez, su cinismo no conoce límites. Y como soy un maestro de escuela, creo que un ejemplo vale más que mil palabras. En este caso, les daré tres. Ustedes defienden tanto, tanto, tanto la libertad de expresión que en septiembre trajeron aquí una propuesta para ilegalizar partidos, porque no soportan la libertad de expresión de muchos partidos. Son tan defensores de la libertad de expresión que prohíben a la prensa que les haga preguntas, que entre en sus ruedas de prensa. Vaya defensores de la libertad de expresión. Y somos los demás, los que creemos de verdad en la libertad de expresión, los que tuvimos que escuchar respetuosamente y en silencio la mayor barbaridad que yo haya escuchado nunca en este Congreso. Estábamos hablando de un chat de militares retirados, un general que llamaba irrepetible a un dictador, al dictador Franco, y que quería fusilar nada más ni a nada menos que a 26 millones de personas. Y una diputada de esta Cámara, sin despeinarse, llegó a decir que eran de los suyos. Señores y señoras de Vox, no ensucien con sus nauseabundas propuestas una palabra tan bonita como libertad. Y acabo, porque hoy tengo una eternidad. Mi mujer nació en Francia, hija de la inmigración. Mi suegro y mi suegra fueron unos de esos migrantes económicos que se dejaron 17 años de su vida allí. Muchas veces tuvieron que escuchar de gente como usted, español de merde. ¿Qué es lo que usted hace cada vez que se sube a esta tribuna? Por eso escuchar de una señora diputada, pija y mala persona, sí, he dicho pija y mala persona, un discurso racista y repugnante me produce como diputado, pero sobre todo me produce como persona vergüenza y náuseas. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señoría, tiene la palabra, dígame. Señor presidente, gracias. Al amparo del artículo 72 en relación con el artículo 71, por la gravísima falta de decoro que el señor portavoz, el señor Baldoví, acaba de cometer contra una diputada perteneciente a este grupo parlamentario al referirse a ella como pija y repugnante, con descalificaciones gruesas. Señor Baldoví, parece mentira que usted sea maestro. Señoría. He entendido la. Señor Baldoví, ciertamente son palabras gruesas y le pediría que las retirara, por favor.
Haga usted lo que quiera. Es lo que siento de verdad dentro de mi corazón. Muchas gracias. Señora Olona, hemos terminado la discusión, hemos tenido la oportunidad según el reglamento. Señor Valdoví, señorías, queda poco. Vamos a encauzar o seguir encauzando el debate, si les parece, por favor.